Hola a todos, bienvenidos al vídeo y antes de nada estaréis pensando, ¿qué haces ahí de fondo que se ve tu cara jugando al FIFA cuando este vídeo no tiene ni por qué ser de FIFA? Y básicamente es que quiero utilizar este espacio de la introducción para avisar de que tengo canal de Twitch, de que tengo Instagram por el cual aviso estos directos que hago, ¿vale? Que suelen ser domingos y jueves, pero bueno, va variando un poco tanto el día como el juego al que juego. Y nada, eh, os dejo todo en la descripción para que si estáis interesados en el canal de Twitch eh, os paséis porque ayudaría un montón, sería un gran apoyo. Y ahora os dejo con el vídeo. Adiós. Hola a todos, chavales, soy Strigo, un nuevo vídeo. Estamos de nuevo en el canal con un nuevo vídeo de Animal Crossing y esta vez estamos a 12 de abril. Como sabéis, hoy es el, bueno, es el Domingo Santo y aquí en el Animal Crossing se celebra el Día de Pascua. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, hoy ha venido Coti, nos ha vuelto a dar una nueva receta y nos ha dado. El, el arco de caza del huevo y nos ha dicho que va a haber recompensa para quien consiga todos los, los huevos de todos los tipos y para quien consiga todos los objetos. Como veis, yo ya tengo todos los objetos fabricados, los acabo de fabricar. Eh, ahora para lo cual va a necesitar, creo que han sido 30 huevos. Pero por si acaso yo tendría 32, 35 huevos de cada tipo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es con todos estos objetos, que creo que en total son 40. Bueno, son 38 objetos, ¿vale? Vamos a ir. Eh. A por Coti. Voy a enseñaros un momentito el inventario. Bueno, por encima os estaré poniendo. que a lo mejor no os enseño simplemente yo cuántos objetos son. Eh, por encima os estaré poniendo lo que me ha dicho él esta mañana. Entonces, él me ha dicho básicamente que lo que tengo que hacer es eh, Pues eso, reunir los objetos y más. A ver, vamos a ver un momentito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 16 objetos. Y más luego todos los la ropa, lo, la ropa de cada tipo, el vestido por tener toda la ropa de cada tipo y demás, como sabéis, la ropa se conseguía. Una vez hemos conseguido bastantes huevos. Pues decía, va, pues se me ocurre un estampado con este. Se me ocurre un vestido con este estampado, tal. Y hacía las pruebas. y que vamos a ir ya a Zacoti, que lo vais a tener aquí. Tenéis que haber hablado con él antes por la mañana, mejor. Y que os dé echar la, la charlita. Me dice: Perdón, has fabricado con uno de los proyectos que escondí. A ver qué nos da. Quiero ver cuál es la recompensa. Yo no me queda nada más que pedirte. Excepto una cosa. Siento, pero he de pedirte que fabriques este último proyecto. Cosas buenas hay que curárselas. Y a ver qué es lo que nos da. Y cuando lo fabriquemos, vamos a ver. La última prueba es fenomenal. Así que trata a alguien muy especial. Fabricar un tentetiesto coticonejal. Es un muñeco de mí. Te prometo que después de esto te daré un merecido premio. Vale. Este pavo, este conejo ya nos está troleando. Nos ha dado otra. A aprender. Y a ver qué nos hace falta. Porque la verdad es que. Llevo el inventario lleno de cosas. He estado primero por la mañana comprando nabos. Y ahora, a ver qué nos piden. Bueno, nos van a pedir huevos. A ver cuántos huevos. Así para que sepáis cuántos. Aquí está. Vale, vamos a necesitar en total. Yo creo que sí que van a ser 35. 30, yo por si acaso tendría 40 huevos de cada. Por si luego queréis tener de sobra. No sé. Porque como estos son los huevos que solo se consiguen ahora. A lo mejor queréis tener luego por ahí huevos de adorno. O lo que sea. Para decorar una zona. Como, como de pascua, así que lo que vamos a hacer va a ser guardar un par de objetos para poder sacar huevos de cada tipo. Porque, claro, si hay que sacar cuatro de cada uno, eh, hay unos huevos que son más fáciles que conseguir que otros. Y sobre todo al principio salían muchísimos globos, salían muchos, muchísimos, muchísimos en el agua, en las piedras y en los árboles. Yo, Celeste, son de los que menos tengo, creo. Ahora vamos a ver, después de lo que me he gastado, pero tenía de algunos, tengo stacks y stacks de huevos. Yo os recomiendo también, vale, quiero decir. Los huevos tienen un precio. tienen un precio bastante bajo. Son 200 cada uno si los vendemos tal cual. Pero. Eh, lo, que, lo que os recomiendo que hagáis es que creéis la ropa. Si creamos la ropa, cada huevo va a tener un valor de. de 400. Lo cual va a hacer que, que se duplique nuestro valor, ¿no? O sea, los huevos los podéis comer o los podéis vender. O podéis fabricar ropa con ellos. Si fabriquéis ropa, cada dos huevos. Se fabrica una de ropa, una pieza de ropa. Y va a hacer que. Y esa pizarropa vale 800. O sea que estamos duplicando el valor de los huevos, ¿vale? Así un pequeño consejo. Eh, mientras. Mientras digo estas cosas. Voy a ver si tengo huevo para que me dé la recompensa. Sí, venga, vamos para allá. Y ya por fin se acabaría. Bueno, por fin. La verdad que no ha estado mal. Lo que pasa que ha habido. Sí que es cierto que molestaba un poco pillando las piedras. Molestaba. Eh, pillando. Pillando madera. Un montón de cosas que. Pero bueno. Están chulos estos eventos en el fondo, ya sería pues el primer evento así tocho de este Animal Crossing, que a finales de mes, ya os, os haré vídeo, viene el de la tierra, a ver qué nos dice. Está contigo, yupi yupi, ya prometí, aquí tenéis lo que has ganado con tanto esfuerzo. Me va a dar otra receta, es el proyecto de bricolaje para hacer una varita caza de huevo. Si es otro proyecto, no te quejes. Por lo menos a ti te dan un premio. Toma ya, haz una hazaña como esta. Se si merece una canción a su altura, ¿no crees? Vamos allá. Has ganado, lo has logrado. La caza del huevo, has triunfado. Toma ya, el pavo con la cremallera. Bueno, aunque hayas terminado, puedes ir disfrutando de la caza del huevo el resto del día. ¿Ves? Y también nos han dicho, que se me olvidó comentarlo al principio, que tendremos... Eh... Disponible durante todo el día, vamos a poder seguir cogiendo huevos para aquellos que os hayáis quedado retrasados, que os que habéis empezado más tarde y que no tengáis a lo mejor pues un stack de huevos de cada tipo, ¿no? Porque a lo mejor de, yo que sé, de globos que bajaron el, el ratio, eh, pues no tenéis. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí nuevo. Tenemos una varita de caza del huevo. Para la cual vamos a, a, a necesitar fragmentos de estrella. Y vamos a citar el tentetizo de, de Coti, joder que no me sale la palabra, de Coti conejada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo para que sepáis la recompensa. Seguramente la varita sea para cambiarnos de ropa, para lo que suelen servir las varitas. Y los fragmentos de estrella, como se consiguen? Son eh, con... Pidiendo deseos por la noche. Levantamos la cabeza así y cuando pase una sin de equipado le damos a la A y luego ya al día siguiente por la mañana vamos pasando por la playa y vamos recogiendo lo que, las que han ido spawnando. así que nada espero que os haya gustado el vídeo para que sepáis más que nada cuántos huevos tenéis que tener, qué, cuál es la recompensa que nos van a dar si os merece la pena, si no, si os queréis quedar los huevos y venderlos y como siempre digo, darle a like y suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, adiós